Durante la Navidad, el acto de colocar un árbol y adornarlo con esferas multicolores es una tradición que se practica en varias partes del mundo. En México, desde hace más de 40 años, el pueblo mágico de Tlalpujahua, Michoacán, comenzó a fabricar esferas navideñas de forma artesanal, y hoy día, esta actividad representa la principal fuente de ingresos para sus habitantes, convirtiéndolo en uno de los principales productores en Latinoamérica. México Nueva Era platicó con Francisco Maya, artesano del taller de Santa Claus, quien compartió el proceso para la elaboración de esferas. Se soplan de vidrio neutro, se funde el vidrio con gas y aire para darle la forma, se calienta el vidrio en la flama del quemador y después se soplan con pulmón. Después del soplado se va a plateado, del plateado se va a la pintura, y de la pintura pues ya se va al... Se le corta la patita o se decora, la que va a decorar se decora y la que no se... Nada más se pinta y se le corta la pata, se le pone el casquillo, se empaca y ya sería eso todo el proceso. Las formas y los decorados de una esfera van desde la tradicional forma redonda hasta la de frutas, campanas o estrellas, y solo encuentran su límite en la imaginación de los artesanos. Se hacen puntas, chilacas, chimborros, trompos, pirinolas, o sea, es una infinidad de valeros. Son muchas figuras las que se soplan. Dependiendo el tamaño y la forma, un artesano puede soplar un centenar de esferas en 60 minutos aproximadamente. En una hora, un aproximado de unas 100, 100 entre, está entre 100 y 120 por hora. Según el calibre de esfera que esté haciendo también, porque por ejemplo de esta no se avienta 100 en una hora. De acuerdo con Francisco Maya, el principal riesgo de su trabajo es sufrir quemaduras. Algo que sea, se atonte uno, pues ya se quemó uno. O agarre uno al tubo caliente, eso está al rojo vivo. Con más de un centenar de talleres en Tlalpujahua, desde hace 17 años se realiza la Feria de la Esfera en los meses de octubre a diciembre, por lo que si aún usted no ha puesto su árbol navideño y quiere decorarlo con esta bella artesanía, esta es una buena opción. Con producción de Javier Briceño, informó para México Nueva Era Televisión desde Tlalpujahua, Michoacán, Luis Enrique Flores Aguilar. ¡Felices fiestas!